La Comisión de Plan y Tierras encargada de votar en primer debate el POT decidió darle vía libre al proyecto, pues según los concejales no se puede seguir aplazando el avance de la ciudad. Si nos quedamos diciendo no, 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 no sirve, lo que estamos diciendo es que la ciudad tiene que seguir aplazando el avance. Asimismo, Roy Barreras, uno de los que más críticas había hecho al proyecto, afirmó que con los cambios realizados el POT quedó listo para transformar a la ciudad. Hoy tenemos un POT diferente, un POT que le sirve a la ciudad y que va a servir para transformar a Cali en una ciudad más segura, más competitiva y más sostenible. Sin embargo, organizaciones que siempre han manifestado su inconformidad con el proyecto refutaron estas afirmaciones y aseguraron que a pesar de las modificaciones, el POT continúa siendo una amenaza para la ciudad. No son cambios sustanciales, son cambios mínimos, son cambios, si se quiere, de forma, pero no de contenido. O sea, no se cambia esa visión empresarial que se tiene de ciudad, que nosotros consideramos que es perjudicial para la población. Por lo tanto, consideramos que así se hayan hecho esos cambios mínimos, este proyecto de ordenamiento territorial no recoge las expectativas de toda la ciudadanía, de la población de Ladera, el Jarillón, del centro de la ciudad, que hoy están amenazadas con el despojo. Por su parte, los ciudadanos cuestionaron el trabajo de control político que viene realizando el Concejo de Cali. Ellos defienden el alcalde porque defienden sus propios intereses y no los de la ciudad, así de sencillo. Yo los concejales yo no los estoy aceptando, yo no los estoy aprobando por el motivo de que, bueno, no sé ellos allá qué tendrán con el alcalde, no sé qué tendrán, y le están aprobando al alcalde. No están haciendo nada porque están aprobando cosas que no deben de aprobar. El informe de la Comisión de Plan y Tierras y la ponencia aprobada en primer debate fue enviada a la Secretaría General del Consejo para que se hagan los respectivos trámites y el proyecto sea discutido en la plenaria para darle el último debate.